Shut up and sit down. Hijos pródigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una figura increíble de Kirigami en tan solamente 2 minutos. Olvídate de la hipercarta y a nadie le gusta. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún tutorial de las cosas increíbles que viste en la introducción de este video. Cosas que necesitamos: una cuchilla o cúter, un lápiz, una regla, un poco de percepción geométrica y una carta cualquiera. De preferencia una bicycle, ya que las medidas y las zonas de corte que les voy a dar en la siguiente imagen es de una carta bicycle. Para crear la ilusión perfecta de un cubo completo, necesitamos al menos crear 3 paredes de ese mismo cubo. Como pueden observar en esta imagen, cada lado de ese cubo va a medir 2 centímetros tratándose de una carta bicycle, claro. Para eso necesitamos la regla y el lápiz. Van a medir 2 centímetros, como se muestra en la imagen, y es más, si quieren pueden pausar el video y mirar exactamente por dónde pasan esas líneas, y tan solamente tienen que trazarla con la regla, ya ni siquiera tienen que medirlo. Pues en esta imagen se muestra exactamente por dónde pasan esas líneas. Traten de hundir el lápiz sobre la carta cuando tracen la línea. Lo que queremos es crear un camino para que cuando usemos el cúter no se nos desvíe. Será mucho más fácil y rápido cortar la carta de esa manera. Así se observa claramente la carta ya hundida con el lápiz y lista para ser cortada. Por favor, antes de cortar, no se olviden de poner algo de base para no rayar la mesa, porque estoy seguro de que ustedes no quieren recibir el poder de la chancla de su madre. Usamos la regla y el cúter para seguir el camino que previamente ya habíamos hecho con el lápiz y cortamos todo. La forma de doblar la carta va así: esta solapa se empuja hacia adentro y se dobla hacia atrás. Empujamos toda la parte interna de la carta y doblamos así, creando el doblez aquí. Regresamos y doblamos así, de esta manera. Y con eso ya creamos las 3 paredes y está listo. Solamente falta armarlo y ya está. Tenemos nuestra increíble figura de Kirigami. Un extra: si quieren que esto se quede quieto y ya armado para siempre, podemos poner pega ultra fuerte en los filos donde se unen las paredes del cubo. Presento a Tau, el pequeño tigrillo. Si te gustó esta figura de Kirigami y te gustarían hacer más, abajo en la descripción te dejo videos de anteriores figuras más sencillas e igual de divertidas. Porque yo sé que tarde o temprano te gustaría llenar una pared así con figuras de Kirigami. Es toda una obra de arte. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas artesanías increíbles. Comenta qué más te gustaría aprender. Y regálame un like si esta figura te gustó, que me ayudas un montón. Nos vemos en una próxima. Mago Pródigo, desde la estación.